gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Chacabuco Producciones y Contenidos presenta Frecuencia Electoral 2023. No tenemos primicias, te anticipamos lo que va a pasar. Conduce Gustavo Porfil. Panelistas: Martina Dentela y Pablo Pastore. Columna editorial: Alejo Dentela. Frecuencia Electoral 2023. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos abriendo una nueva edición de Frecuencia Electoral Tele en la semana, ¿no? Ya últimos dos programas antes del domingo 22. Bueno, tampoco es cualquier fecha, hoy es 17 de octubre, un día central en el calendario de las efemérides políticas, históricas de nuestra República. Estaremos seguramente hablando de ello con la invitada que nos visitará hoy. Momento de abrir el plano y presentar a los compañeros de panel. Señora Martina Dentela. Buenas tardes, Pablo, Gustavo, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Señor Pastor, ¿qué tal? Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. DNI número 20, ¿te conviene darlo? 03811. Muy bien. Peor yo, que arranca con 16. Bueno. Podemos comenzar con un recuerdo, porque sí, falleció anoche Horacio Arce, un protagonista importantísimo de lo que es la historia del Teatro de Chacabuco y también de los medios de comunicación, claro, porque estuvo desde los comienzos de Radio Chacabuco y fue director del Grupo La Mueca desde el año 64. Había ido a estudiar a La Plata Ingeniería y Economía Política, allá se ligó con distintos grupos teatrales y, bueno, en el año 64 lo convocaron estudiantes de la Escuela de Formación Profesional, con los cuales, bueno, realizaron las primeras obras, luego se incorporaron más jóvenes y nació La Mueca. El Jardín de los Blinden, o Blinken, fue la primera que hicieron un grupo de estudiantes secundarios para juntar plata para hacer el viaje, o para refaccionar la Escuela General Belgrano. La hicieron en sala llena en el Español y juntaron un montón de guita para refaccionar la escuela a la que asistían. Eso fue una movida, claro, estudiantil. Eso fue el embrión que después dio origen al Grupo, claro, de La Mueca. En aquel tiempo era como, se llamaba Escuela Profesional Mixta Número 1. Claro. Bueno, a partir de ahí comenzó la historia de La Mueca, que tuvo muchos vaivenes. Sí, señor. Bueno, sus problemas en épocas dictatoriales. Sí, incluso señor. Arce estuvo detenido algún tiempo durante la dictadura. Paralelamente, bueno, estuvo trabajando en Radio Chacabuco. Y ya muchos años más para acá, fue en algún momento jefe de prensa o secretario de prensa del ex diputado Garelo. Ajá, ajá. Le podría haber dado lecciones a algunos jefes de prensa de hoy sobre cómo se hace un comunicado. Sí, sí, la verdad es que estaría haciendo falta un breve curso de redacción de gacetillas y algunos otros instrumentos de comunicación. Siempre filoso, Pastore. Sí, certero, Pastore. Bueno. Lo recordaremos siempre con gran cariño. Tuve oportunidad de entrevistarlo en el año 18... respecto de la cuestión del teatro, contando toda su historia. Y después, el año pasado, cuando hicimos el audiovisual Un Café por el Teatro, ya no estaba en condiciones Horacio de hacer la entrevista, así que, bueno, referimos a su historia en base a documentos que habían quedado registrados. Sí. En mi caso me abrió las puertas de Radio Chacabuco hace, bueno, más de una década, cuando estaba al frente de la emisora. Sí, sí. Y también recordaremos, obviamente, su voz profunda, ¿no? Una muy buena gola, un buen caño, como se dice en el argot de la radio. Bueno, las cosas, sí, por lo menos a nivel local, se terminan esta semana. Definiciones el domingo. Y en la provincia de Buenos Aires también. Y en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, ya sabemos quién va a ser el próximo. No se sabe.
en la nación. ¿APA tiene algún dato? Y está la posibilidad del balotaje. Sí, no, es la posibilidad. La posibilidad más concreta que hay, teóricamente. La segunda es que no haya balotaje. ¿Y qué posibilidad? No hay tercera. ¿Qué no hay tercera. Porcentaje? ¿Qué porcentaje tiene que no haya balotaje? Son un 20% más o menos. Ah, no, no, con eso no hacemos nada. Pero es una, un pero nunca se sabe en Argentina. Es menos verdad. En la Argentina de hoy. Es verdad, si bien estamos a 5 días, es mucho tiempo todavía. Bueno, yeah. Venimos del super fin de semana extra large y bombazo nuevamente de la cuestión turística, exitazo del previaje. Y Massa, super Sergio, muy contento con el asunto y anunciando que enviará al Congreso para que esto se convierta en ley. Ahí tenemos el video del candidato a presidente. 85 de cada 100 pesos que invertimos en previaje vuelven en impuestos y además vuelven en formalización de la economía, con lo cual el que plantea la cuestión fiscal alrededor del previaje y lo plantea como un subsidio es burra o burro. Es burra o burro. Y me parece que tiene que ver con no conocer los instrumentos que tiene el Estado para dinamizar los distintos sectores económicos. Hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tiene dos ejes centrales. El primero, para aumentar el volumen y la rapidez de inversión en el sector turístico, un conjunto de beneficios fiscales para todo lo que es inversión turística en la Argentina, turística, hotelera, gastronómica, con el objetivo de aumentar el volumen y la rotación de la inversión en el sector. Y segundo, y mucho más importante, hemos tomado la decisión de que la ley tenga al previaje como política de Estado. Pero además, para que en el 2024, gobierne quien gobierne, haya previaje 6, previaje 7, previaje 8, previaje 9 y previaje 10. Que no dependa solo de la voluntad de un ministro de turismo o de un ministro de economía, sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector generador de empleo. Bueno, estamos. Usted fue, ¿no?, del 1.500.000, usted, no, que se movilizó durante el fin de semana largo. No. Me movilicé, pero sin previaje. Bueno, o sea, en este panel no hay nadie que haya aprovechado la. Ahí hablaba de que, claro, convertirlo en ley garantiza que esto siga, a menos que venga la motosierra, más o menos ya convertido en ley, es muy difícil que se pueda negar, ¿no?, un ejecutivo a abrir la inscripción nuevamente para el año que viene. Ya. Interesante en este contexto económico el récord de turismo y también el récord de ventas en electrodomésticos. No sé si estuvieron siendo de cerca. Sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno. Sí. Las grandes cadenas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. La línea blanca. El que, bien, bueno, necesita un ventilador, un aire acondicionado para el verano, aprovechó en estos días, uh-huh, por las dudas. Ah, de un próximo ¿hay lunes. ¿Algún plan especial, la hora 12 o algo así para electrodomésticos? No, algo está de eso? El plan especial del dólar planchado hasta el 30 de octubre. Ah, yo necesitaría un ventilador que tenga el número 4, porque va hasta la tercera velocidad y no me alcanza. Así que necesitaría una velocidad, un ventilador con 4 velocidades. Bueno. También, por supuesto, en estas horas, antes de aterrizar en lo local, tenemos que decir que la situación en Gaza, en la franja de Gaza, sigue siendo desastrosa, cada minuto peor. Y hoy ocurrió algo importante, o bueno, sí, hoy, porque allá están algunas horas adelantados, pero el Consejo de Seguridad de la ONU rebotó una propuesta de la Federación de Rusia para hacer un alto el fuego, para que Hamas libere a los rehenes, para que Israel no bombardee más y para que se haga el famoso corredor humanitario para que puedan salir los palestinos bombardeados, porque ya sabemos que no pueden salir hacia ningún lado. Escuchamos un minuto de este reporte de la cadena RT y también a Vasily Nevensia, el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se volvió a reunir para abordar la grave situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes después de los ataques de Hamas precisamente contra Israel. Concretamente, se votó un proyecto de resolución propuesto por la delegación de Rusia que pedía, entre otros puntos, un alto al fuego, la liberación de rehenes y el establecimiento de un corredor humanitario. Como decimos, el proyecto de resolución no prosperó al recibir 5 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. El representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, lamentó que el proyecto de resolución no fuera aprobado y aseguró que se demostró quienes están a favor de detener la violencia en Gaza y también en la región y quienes se han opuesto puramente por motivos políticos. Lo escuchamos. Lamentamos que el Consejo de Seguridad de la ONU se haya convertido en un rehén de las ambiciones de los países occidentales. Esta es la única razón por la que no pudo enviar un mensaje colectivo claro y fuerte destinado a desescalar la situación. Bien, y finalmente, y que no sea premonitorio, se realizó el balotaje el domingo en Ecuador. Lo vi escribiendo al respecto. Con un triunfo del candidato derechista, dijeron, muy, las agencias internacionales. Sí, muy clara la victoria de Daniel Noboa, 52-48 en el balotaje. Un señorito, heredero de Álvaro Noboa, aquel histórico millonario y político ecuatoriano. Se calcula que tienen más de un millón de dólares, es mucha guita, Martina. Sí, para mí sí. Bueno. No sé para usted. Más de mil millones de dólares la fortuna de los Noboa, que tienen un grupo empresario ligado desde la banana en Ecuador hasta las cuestiones inmobiliarias, financieras, un imperio realmente de los Noboa. Bueno, este señorito ha llegado para completar el mandato de Guillermo Lasso. Claro, tiene un año y pico solamente. Uh-huh. En un balotaje donde no se puso en discusión la dolarización. Así es, ellos están dolarizados hace mucho tiempo y no hay, es muy difícil zafar de eso. ¿Es difícil, fácil entrar y difícil salir o difícil? Es casi imposible salir. Una vez escuché a... Recordemos que ellos entraron en la dolarización y la moneda oficial es el dólar, con lo cual la política monetaria está ligada a la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos no tienen ningún tipo de soberanía sobre... No tienen moneda directamente. Claro. Entonces, sacar el dólar y poner una moneda es casi imposible. Hay un sabor a derrota en el correísmo que iba con la candidata González. González, exactamente. Verónica o Lucía, lo recuerdo bien, que había ganado la primera vuelta. Y después, según Rafael Correa, fue víctima de un montón de ataques. De operaciones. Y operaciones judiciales, mediáticas, dice Correa, que le impidieron tener mejor desempeño en el balotaje. Claro, y en un proceso electoral que fue bastante trágico, porque hasta hubo un homicidio de uno de los candidatos. Villavicencio, uno de los candidatos, fue muerto en la campaña. Y bueno, ahora el señorito multimillonario tiene el gran desafío de cumplir con la promesa de campaña que era devolverle la sonrisa a Ecuador, un país muy castigado por la violencia, por la incursión de los carteles del narcotráfico de la región y las mafias locales, que son tremendas. Así que, y una situación económica que está padeciendo el pueblo ecuatoriano, que bueno, decidió que el que mejor podía pilotar... Dije bien. Pilotear. Pilotear. Mm. Bueno, el barco o el país era este señor Daniel Noboa. Exacto. Hay que recordar que Lasso adelantó su salida de la presidencia para evitar ser echado por el Parlamento. Guillermo Lasso, el presidente que se va ahora, que hizo, utilizó el recurso llamado muerte cruzada, es decir, la Asamblea Nacional le había hecho juicio político, él tiene la atribución, hay ese mecanismo de anular la Asamblea Nacional y se llama, o sea, caen todos los poderes y se llama a elección nuevamente, eso es lo que hizo Guillermo Lasso para zafar del juicio político. Bien, okay.
¿Qué trajo, Pastore? Lo veo con... Está prohibido difundir encuestas, ¿no? No sé hasta qué hora ni desde cuándo. No, desde el sábado pasado. Ah, entonces no hable de encuestas. O domingo. No tenemos encuestas... Eso quiere decir que tiene. Claro. No tenemos encuestas sobre intención de voto, sí sobre composición de voto. Y no, las locales no las decimos porque está prohibido, ¿no? Bueno. Tenemos nacionales. Sí. Sobre composición de voto y algunos datos que llaman la atención. De los votantes de Patricia Bullrich, por ejemplo. El comienzo de la veda es el 20 de octubre. ¿Del veda para qué? ¿Para las encuestas? Para, sí, en general. Sí, pues, sí, podemos, si las pero, tiene. Pero si las publicación tiene. Publicación de encuesta creo que es unos días antes. No estoy al tanto. El, sí. Si las tiene, jueves, Pastore. El 70% de quienes votaron a Bullrich son personas que tienen más de 55 años. 7 de cada 10 votantes de Bullrich son tienen medio siglo encima. Y en, el 2,8% solamente tiene entre 17 y 25 años. Ajá, bien. Solamente el 6% tiene entre 26 y 42, o sea, tiene un voto de gente madura, sobre todo a partir de los 43 años. ¿Cómo? ¿Madura? Bueno, no mato con él. Me imagino que las personas en edad jubilatoria no estarán votando a Bullrich, que fue la ministra de Trabajo que les recortó el 13%. Y que los cagó a palos en la calle. Ajá, también, dicho sea. Bueno, ¿qué más? Milei, entre... El 26% de los votantes de Milei tienen entre 17 y 25 años. Y más ahí, en ese sector, no han tenido mucha fuerza ni mucho predicamento. Solamente el 8,8% de los votantes de Massa tienen menos de 25 años. Podemos hablar también de género, voto por género. El 65% de los votantes de Milei son género masculino. En el caso de Bullrich, el 54% son mujeres que, que la votaron, y Massa el 52% mujeres, 46,9% hombres. Ah. Después tenemos clase social. Sí. El Javier Milei, el 49% de sus votantes son de la clase media típica, y el 46% clase baja o media baja. En el caso de Bullrich, la mayoría de sus votantes son de clase media típica, Massa también. ¿Qué sería la clase media típica? Es una caracterización que no había escuchado hasta hoy. No sé con qué nivel de ingreso están haciendo las delimitaciones. Clase media asalariada. Alguien que es asalariado con un buen sueldo o algún pequeño comerciante, podría ser. No un gran comerciante que ya estaría en clase media... Casa, coche y vacaciones. Alta. ¿Existe eso? Ya, ellos me parece que ya están en el 10% de los más ricos. No, todavía... todavía no existe. Bueno, y Massa, 59,6% también de clase media típica. Ajá. El 36%, solamente el 36% de los votantes de Massa son de clase baja o media baja. Ajá, qué interesante, ¿no? Porque es... Contra el 46 de Milei. Bueno. Repita los más interesante números. Todavía. Sí, 46. 36% de los votantes de Massa son de clase baja o media baja. Y en el caso de Milei, el 46%. En el caso de Patricia Bullrich, el menos del 30%. Eso se entiende un poco más, pero llama la atención que tenga más votantes de los sectores más bajos de la escala social, Javier Milei, que Sergio Massa. Bueno, ya veremos. Esto en relación al 13 de agosto. Claro, son encuestas que le preguntan a la gente a quién votó y después lo ubican según edades, bueno, sexo y clase social a la que composición pertenece. Del voto, que veremos si se mantiene o se modifica. Martina Dentela, la vi muy... Estuvimos conversando con algunos integrantes de La Libertad Avanza, tuvieron su cena a formato de cierre de campaña con 70 tarjetas vendidas. ¿A cuánto? No lo tengo claro. Bueno, no lo tengo claro. No importa. Pero algunos miles. Bien. Algunos pocos miles. Sí, 70 invitados, entre ellos obviamente estaban los integrantes de la lista, así que fue una cena muy, muy selecta.
¿Era por Zoom la cena o era presencial? No, no era presencial. No, porque es una fuerza política muy ligada a las plataformas digitales. Sí, gran parte de su campaña, por lo menos todo lo que han sido los encuentros internos los manejaron por Zoom, eso es verdad. Incluso algunos los hicieron de puertas abiertas, y cualquiera se podía sumar. Hay mucha expectativa en la Libertad de Avanza local. Hablábamos con José Luis Tedesco. ¿Dan por sentado que se van a posicionar como segunda fuerza después del 22 de octubre? Ajá. Incluso con posibilidades de alcanzar... eso es lo que dicen. Eso es tenerse confianza. Exactamente. Bueno. Pero dan en todos los casos con seguridad ellos. No sé qué encuestas manejan, si las manejan. Pero en todos los casos, al menos digo lo que dicen los candidatos, se dan como segunda fuerza ganadora en Chacabuco. Sí. Hay una encuesta que no falla casi nunca, que es preguntarle a su entorno o a sus militantes. Eso da muy parecido al 100% de efectividad. Claro, si usted le pregunta a los de su lista quién va a votar, es una encuesta de las más... efectivas, ahí está. Bien, y muchas expectativas respecto al grupo de trabajo, y pudimos hablar de algunos temas que para nosotros son centrales respecto a, por ejemplo, la privatización de los servicios públicos. Ellos entienden que el municipio debe privatizar los servicios. Sí, sí. Insisten con esa idea de reducción de la planta de empleados municipales. Otra cuestión central tiene que ver con el modelo productivo de la ciudad, al cual está muy ligado el candidato de la Libertad de Avanza local, y que hasta ahora... no ha mostrado quizás su posición. En una entrevista bastante profunda que le hicimos para Cuatro Palabras y para el diario Chacabuco, él sentó su posición. Se puede fumigar hasta la puerta de las escuelas. Bárbaro. ¿Aparece mañana en Bicemanario Chacabuco? Mañana en Bicemanario Chacabuco. Bien. No se pueden decir encuestas, pero hay distintos palpitos bueno, y como decía Martina, gente con mucha que se tiene mucha confianza. Sí. ¿No? Tedesco sí, es un hombre de tenerse confianza. Usted quizás lo conoce más, pero... En otros casos ya están armando gabinetes y demás. Sí, claro. Están pelando las papas y la zanahoria antes de cazar la liebre. No hay que vender la piel antes de matar al oso, dice un viejo proverbio ruso, pero bueno... Independientemente también, digamos, que del resultado local, el ingeniero Tedesco, con muchísima habilidad desde lo político-institucional... ya integra parte de los equipos de Javier Milei. Ah, bien, bueno, digamos que la tiene asegurada. En agricultura, ¿no? Exactamente. Bien, cerramos acá este bloque inicial. Como sabemos, está acompañándonos desde la técnica Mauricio del Pozo y el señor Guillermo Argüello, y están filmando, registrando Josefina Poy y Fernando González Rivas, para después tener algunas aproximaciones al programa, algunos reels en las plataformas digitales. En el bloque que viene estaremos con la invitada. Julieta Garelo. Bien, concejal y por supuesto protagonista central del PJ. Hablaremos para arrancar nomás del 17 de octubre y de varias cosas más. Bien, segundo bloque en Frecuencia Electoral Tele. Les recuerdo que hay una versión radiofónica aquí en Chacabuco en Ultra 98.9 de lunes a jueves a las 18. Momento de recibir a la visita de la noche, concejala Julieta Garelo, por supuesto también protagonista de la vida partidaria del PJ local. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Primero, antes de arrancar, quiero adherir a las palabras de Paul respecto a Horacio, bueno, por el afecto familiar también que ha unido a mi familia con la de él, así que mandarle un saludo a Griselda y a los hijos de Griselda y todo mi cariño. Muy bien, decíamos en la apertura del programa que no es cualquier fecha, es una fecha central en el calendario de efemérides políticas históricas, 17 de octubre. La invito a reflexionar un par de minutos acerca del tema, Julieta. Sí, bueno, otro 17 de octubre. Cada etapa, ¿no?, del momento y el tiempo histórico la vamos resignificando. Por supuesto, siempre volcarnos un poco a hacer memoria y a reconstruir esa historia de lo que ha sido el gran hito que parió al Movimiento Nacional Justicialista, el movimiento de masas más grande de Latinoamérica.
y que, bueno, con mucho orgullo seguimos sosteniendo las banderas del peronismo, pero claramente lo resignificamos año a año y dadas las circunstancias que se van dando. En aquel momento fue esa relación intrínseca entre Perón y el pueblo que se selló, no solamente la lealtad de un pueblo hacia su líder, sino también un líder que había sido leal con esa masa de los sectores populares que habían estado históricamente marginados de la escena pública, del reconocimiento por parte del Estado, de las políticas públicas. Esa génesis, esa forma de nacer del peronismo, creo que ha marcado a fuego a nuestro movimiento. Y más allá de los avances y retrocesos que hemos tenido como fuerza política a lo largo de la historia, hay una tradición, una identidad tan fuerte que aún así se sostienen las banderas, se sigue luchando, se sigue resistiendo. Y creo que, bueno, en esta etapa lealtad es volver un poco a eso, ¿no? A mirar a nuestro pueblo, a ser parte de nuestro pueblo, a representarlo y a nunca poner la defensa de ese pueblo por detrás de cualquier otro interés. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién Pablo Pastore compartía algunos números muy interesantes de una encuesta post-paso, y me imagino que todo el partido tendrá puesto también un poco el foco en lo que pasa con los jóvenes y lo que pasa con las clases populares que durante muchísimas décadas han acompañado al movimiento. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? No, yo lo que veo en Chacabuco es que hay una situación particular, ¿no? Chacabuco ha hecho una muy buena elección, el peronismo de Chacabuco ha hecho una muy buena elección, y no solamente en el respaldo que le ha dado a la lista local y a Darío como candidato principal, sino también una elección muy buena en los órdenes nacional y provincial. Axel en Chacabuco, por ejemplo, sacó el 39% de los votos. Chacabuco es de los 8 distritos que no gobernamos en la provincia de Buenos Aires, en donde tuvimos un resultado favorable sin ser gobierno. Entonces eso marca, digamos, que hay un fuerte respaldo a una campaña, pero sobre todo a un proyecto político que venimos ya construyendo hace tiempo. Lo iniciamos de cara al 2021 y lo pudimos sostener y consolidar de cara a estas elecciones ejecutivas, que son mucho más determinantes. Y creo que esto, que pensarse, por supuesto, siempre en el marco de un proyecto nacional, y seguramente después charlemos sobre eso, pero nosotros nos centramos mucho en qué queremos para Chacabuco, pensando desde una nueva lógica sobre los gobiernos locales y también viendo que hay una gestión que durante 8 años no ha dado respuestas, o por lo menos los últimos 6 años, para ser más honesto, no ha dado respuesta o no ha estado a la altura de las demandas de nuestra comunidad. Y nosotros pudimos interpretar eso, pudimos interpretar no solamente cuáles son los problemas, sino cuáles son las aspiraciones del pueblo de Chacabuco, y creo que eso se tradujo electoralmente. Estamos ahora a 5 días de las elecciones, y obviamente esto es abrir la urna y contar voto a voto, pero creo que tenemos muy buena, tengo mucha esperanza de que el resultado sea favorable a nuestro espacio político. Buenas noches, Julieta. Hace unos días el candidato de Juntos, Alejo Pérez, en un comunicado decía que él sale por las calles a repartir boletas y a charlar con la gente, y anda por todos lados y no los ve en ningún lugar. A ustedes, a los militantes de Unión por la Patria, y lo adjudica que tienen vergüenza de propagandizar la candidatura de Massa. ¿Qué hay de cierto de esto último, de Massa, y también de que no se los ve por ningún lado? Nah, yo no voy a caer en esa chicana porque me parece que es inconducente. Lo que te puedo decir es que el peronismo tiene una presencia constante en cada calle, en cada lugar de Chacabuco. Tiene un despliegue siempre. Forma parte, ¿no?, de la comunidad nuestros candidatos y el peronismo y los integrantes, militantes y adherentes del peronismo en general. Y nosotros no escondemos a nadie, a todo lo contrario. Estamos muy orgullosos del candidato que tenemos en todos los niveles, a nivel local. Darío, la verdad que caminar con Darío es una experiencia particular, porque vos tocas una puerta y del otro lado te encontrás a alguien que te narra una historia y una experiencia que ha vivido en contacto con Darío, o a partir de la gestión de Darío, o porque se comunicó con él y nunca no obtuvo una respuesta. Recorremos Chacabuco y nos encontramos con las obras de Axel Kicillof, con las gestiones de Axel Kicillof,
Y además, a nivel nacional, llevamos con mucho orgullo el candidato que tenemos porque sabemos que lo que enfrentamos nos puede llevar a la desintegración como Estado, como nación. Entonces, creo que más que nunca estas elecciones son cruciales a nivel nacional y nosotros estamos poniendo el cuerpo porque queremos sacar a la Argentina adelante, porque sabemos que merecemos un país distinto y solamente la respuesta a eso lo puede dar el peronismo. Julieta, hay espacios dentro del peronismo con una identidad muy fuerte, uno de esos es el que integrás. Y la pregunta que le hacemos quizás a todos aquellos referentes de distintos espacios es si se imaginan un gobierno, un potencial gobierno de puertas abiertas con mucha amplitud para tejer puentes con otros sectores sociales. Creo que va a ser una necesidad incluso. Nosotros somos abiertos, por más que tengamos una identidad ideológica muy demarcada y muy delimitada y que tiene su explicación en cómo hemos nacido como organización, eso no significa que uno no tenga siempre una visión de construir mayorías y de querer incluso asumir diálogos y consensos con otros sectores siempre y cuando los marcos en los que discutamos sean marcos de derecho. Si los límites está en defender derechos, en ampliar derechos, siempre abrirse es generar mejores condiciones para poder gobernar y para poder llegar a más sectores de la comunidad. Y creo que lo que se viene tiene que ver mucho con eso. Creo que hay que pensar mucho el desarrollo de la política superior en Chacabuco, hay que pensar mucho cuáles son las legislaciones que vamos a construir para defender el medio ambiente en Chacabuco, cómo vamos a legislar para dotar de instrumentos a un ejecutivo que pueda generar suelo urbano, acceso a la vivienda, cómo generamos un acceso democrático a los servicios públicos. En esto es crucial también legislar para construir un marco normativo a esta propuesta que sostiene Darío sobre el presupuesto participativo. Digo, son muchas las cosas que tenemos que debatir porque no queremos un Estado que solamente administre lo que está, queremos un Estado más fuerte, un Estado local más fuerte, y para eso se necesita la mirada de todos los que tengan una visión de desarrollo. Y además también, que creo que por ahí esto es algo que se habla poco, son muchos años de muchas deficiencias, muchos años de mucha política, de mucha ausencia de políticas públicas para Chacabuco. Entonces, lo que vamos a encontrar va a demandar un esfuerzo muy grande para poder gestionar y llegar a todos los reclamos y a todas las necesidades y a todo lo que está esperando la comunidad de Chacabuco. Yo lo que veo es que los vecinos y las vecinas de Chacabuco tienen una expectativa muy fuerte en lo que pueda ser nuestro espacio político si llega a gobernar, y está muy ávido de que eso suceda. La demanda va a ser muy grande, entonces necesitamos a los mejores y a las mejores compañeras y vecinos y vecinas y cuadros técnico-políticos que estén a disposición de una gestión y de un proyecto colectivo. ¿Qué pensás que le pasó al gobierno de Ayola? Mirá, yo creo, ha habido distintas etapas, pero creo que un poco la explicación, que nosotros por eso desde el principio hemos sido críticos, creo que ha habido una concepción primero ideológica y después del trato con el otro, que desde el inicio ya te marcaba que por ahí en tiempos de otra forma de administración de recursos podía la escoba nueva barrer bien, ¿no? Pero lo que veo es que había una intransigencia muy, muy fuerte por parte del intendente, que nunca pudo comprender lo que implica contar con los atributos de quien debe conducir a una comunidad. Me parece que nunca llegó a comprender eso, ¿no? Que ser intendente es conducir los destinos de una comunidad, cuidar a los vecinos y a las vecinas, cuidar la convivencia democrática, porque en nuestras pequeñas localidades también hay que cuidar la convivencia democrática entre los distintos partidos y entre la comunidad que tiene distintas visiones. Y me parece que cuando empieza a haber problemas todo eso se profundiza y se terminaron por alejar totalmente de la ciudad de los vecinos y las vecinas de Chacabuco. Y terminó siendo un gobierno de puertas cerradas que no toleraba, no ya que una oposición marque un planteo sobre lo que estaba mal o lo que había que mejorar, ya ni siquiera toleraba lo que un vecino o una vecina tenía para llevarle de reclamo. Digo,
Para ponerlo como ejemplo, en el Consejo Deliberante no habilitaban la banca abierta, inédito, jamás, nunca pasó eso. Y eran los que venían a cerrar la grieta y de repente no dejabas que un vecino o un sector de nuestra comunidad que tenía una problemática en particular pueda hacer uso de un derecho legítimo que construimos los chacabuquenses, que poder exponerlo en un ámbito deliberativo. Eso marca mucho. Y después lo que creo... que pisotearon demasiado, pisotearon mucho la bandera de la honestidad, que para la fuerza política del radicalismo era una bandera con la que hicieron campaña en el 2015 y la sostuvieron, y la verdad que lo que fue la administración del patrimonio de los chacabuquenses en el último tiempo deja muchísimo que desear, y fue desde el inicio de gestión, ¿no? Si podemos hacer un recuento, tengo que arrancar desde las motos que llevaron a un desarmadero clandestino y terminamos con lo que fue ahora la causa con el corralón, pero y que fue quizá lo más notorio, pero creo que sí se fue construyendo una acumulación imaginario que la gente terminó dándose cuenta que había cosas que realmente no estaban funcionando y que no se había cumplido con la palabra empeñada. A nivel nacional estamos viviendo un escenario abierto, digamos, de final abierto. ¿Cuál va a ser la posición, bueno, tuya en particular, porque no te voy a pedir la de partido, si Sergio Massa no logra meterse en el balotaje? No, yo soy una militante política que le voy a poner el pecho hasta el último día de la elección, no para entrar al balotaje, para ganar en primera vuelta. Así que creo que Massa va a ser presidente, lo necesitamos. Pido a la comunidad que reflexione y que la dificultad que está atravesando no la convierta en un castigo para sí mismo, porque realmente lo que plantea hoy, lo que se juega es muchísimo. Y el tiempo difícil que vivimos, nosotros reconocemos las deficiencias también, las cosas que se han hecho bien durante este gobierno, pero lo que se viene es una nueva etapa, con una etapa con Sergio Massa presidente, una etapa además de un 2024 con otras condiciones objetivas en términos económicos, nos genera un escenario de posibilidades para salir adelante, siempre y cuando quien gobierne los destinos de esta patria sea una persona que defienda los intereses nacionales, la soberanía nacional, al pueblo trabajador, y eso es el peronismo y sus aliados, ¿no? Bueno, Sergio también plantea en ese sentido construir una unidad nacional, no en términos partidocráticos, sino de que aquellas personas, sea cual sea su procedencia, como lo hizo Néstor en el 2003, sea cual sea su procedencia, formar parte de un gobierno, porque lo que se tiene adelante es difícil y hay que salir adelante porque nuestro pueblo lo merece. Julieta Garelo, quería preguntarte acerca de la conformación del nuevo consejo que surgirá después del 22 de octubre, porque indudablemente, tomando como referencia lo que pasó el 13 de agosto, va a ser un consejo mucho más equilibrado y además va a interceder una tercera fuerza que indudablemente jugará a favor o en contra de alguno de los dos bloques mayoritarios en ciertos momentos. ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones para saber claramente cuál es la configuración que va a tener el Consejo Deliberante. Pero sí, tenemos esas dos opciones de que nosotros seamos gobierno y tengamos mayoría en el Consejo Deliberante o que eso no suceda. Yo, sinceramente, creo no siempre las mayorías son lo mejor que puede suceder. A veces es necesario un equilibrio entre los distintos poderes. Ahora, ¿qué veo? Cuando Darío presenta a la comunidad el proyecto de ciudad que tiene, el proyecto de partido para Chacabuco que tiene, que necesita un Consejo Deliberante con mayoría para dotarlo de instrumentos legislativos para que todo eso que tiene programado suceda sin obstáculos, ¿no? Porque Darío es un tipo que le mete empuje, que habla, que dialoga, que consensúa, ¿no? Pero sí va a haber presencia de una tercera fuerza, eso claramente va a ser así. Y bueno, me consulto yo internamente qué va a pasar a partir de eso. Vos sabés que a mí me parece que lamentablemente va a llevar a discusiones que van a trazar. Uh-huh.
Porque cuando un candidato menciona que el que quiere una calle se la tiene que hacer, el que quiere una obra pública el Estado no tiene que estar, que el los gobiernos locales no tienen que llevar adelante una política de acceso a la vivienda, o que quieren, como mencionaban hoy, fumigar al lado de las escuelas, como está sucediendo con una ordenanza aprobada por la mayoría del bloque oficialista actual, bueno, son cosas, o que quieren privatizar la educación, que quieren privatizar la salud, que a veces digo, ¿cuál es la intención entonces de querer conducir un Estado si lo que querés es privatizar todo y no intervenir en nada? Pareciera que lo que quieren es jugar o a extender la discusión hacia la derecha para condicionar el debate público o para ocupar lugares del Estado en representación del pueblo, pero para hacerlo y por los sectores del poder. Entonces, será un tiempo de mucho trabajo y de mucho consenso en la medida en la que lo que podamos discutir sea para mejorar Chacabuco. En la medida que no sea para eso, nuestra posición siempre va a ser de defensa del Estado local y de los vecinos y las vecinas de Chacabuco. Julieta Garelo, te agradecemos este tiempo que le has dedicado a la audiencia de Frecuencia Electoral. Tele, cierran el jueves. Cerramos el jueves en la Casa Peronista, en el Partido Justicialista Casa Beltrán, a las 8:30 de la noche, así que esperamos a todos los compañeros, compañeras, vecinos, vecinas que quieran estar ahí con nosotros. Bien, bueno, gracias por esta, será hasta la que viene y como le hemos dicho a todos y cada uno de los entrevistados entrevistadas, que el domingo 22 sea una gran jornada de ejercicio democrático una vez más. Muchas gracias. En el próximo bloque, ya saben, la presencia del editorialista Alejo Dentela. Bien, aquí abrimos el tercer bloque de Frecuencia Electoral de este día, martes 17 de octubre. Está el editorialista Alejo Dentela, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a la audiencia. Bien, bueno, para repasar una ensarta de cuestiones, pero me dijeron que estuvo investigando acerca del enigma mayor que rodea uno de los enigmas que rodea al Ejecutivo local por estas horas, que es ¿qué pasó con el recital de la conga? Todavía no hay cifras, no hay definiciones, no hay aclaraciones. Antes lo que voy a hacer es una aclaración con respecto a la fecha hasta la cual se pueden publicar encuestas. Hoy se pueden publicar encuestas. De hecho, ahí anda dando vuelta una encuesta que publicó primero Clarín, después la levantó hace un rato Infobae. Uh-huh. Gana Burlich. Uno a esta altura tiene que tener mucho cuidado. Se trata de una encuestadora de origen brasilero. Ajá. Que tiene como patrimonio haber acertado el resultado de la elección del 2019 y haber acertado la PASO entre Larreta Bullrich. Ajá. Según esa encuestadora, no me pida el nombre porque no me voy a poner los anteojos para leerlo. Así que la audiencia que lo googlee, que busque en Infobae sí. o en Clarín. Según esa encuesta, estaría Massa con más o menos 31 puntos. Ajá. Milei con más o menos 27 y Patricia Bullrich con más o menos 24. Y un dato llamativo. Un dato llamativo es Schiaretti con casi 10 puntos, cuando en verdad en las PASO Schiaretti arañó los 4 puntos. Con esos datos podemos decir Córdoba va. Bueno, a partir de ahí hacen escenarios de lo que sería una segunda vuelta, en principio siempre hasta ahora, mayoritariamente todos coinciden, que sería entre Sergio Massa y Javier Milei. Lo que nadie había dicho hasta hoy es que podría ser Massa Milei y no Milei Massa.
Atención, porque allí en la pantalla hay una audiencia importante escuchándolo y que seguramente estará pensando, ¿y qué hacemos con los datos de las encuestas? ¿Le damos una ficha, le ponemos un crédito más a las encuestas? No, yo lo que me parece que podemos hacer es una deducción tomada de lo que es una encuesta, que ya sabemos a esta altura, no es ninguna originalidad, que han dejado de ser confiables. Marcan proyecciones. Bien. Pero si los números son esos, se contradice con algunas otras versiones que andan dando vuelta respecto a la posibilidad de que Píparo, la candidata a gobernadora por el espacio Javier Milei, podría estar a 5 o 6 puntos de Axel Kicillof. Todos sabemos que si Massa está por arriba de los 30 puntos es porque en la provincia de Buenos Aires a Kicillof le va a ir bien. Seguramente. A partir de ahí, lo mejor que puede hacer la gente es pensar, más que mirar encuestas, cuál es el camino para que el año que viene estar lo menos mal posible. Bueno, bien, vamos a dedicarle estas últimas horas antes del domingo a eso, a la reflexión y a mirar un poco la historia reciente también. Vuelvo al ámbito local, si no le parece mal, y vuelvo a torearlo, no en el sentido de canino, sino en el sentido español. ¡Tarararán! Que salga el toro. Vuelvo a torearlo. Me dijeron que estuve investigando acerca de los resultados de la conga. Es imposible investigar porque no hay información. Sí tenemos la información dura de cuáles eran los pronósticos del gobierno local, puestos en la voz de la secretaria de Cultura, Celina Felice, en la previa al Festival del Día de la Primavera, que si podemos le pedimos al señor director que sí, claro, que ponga al aire. Ya lo pone. La contratación de la conga, nosotros le tenemos que sumar los baños, químicos, las vallas, el personal de seguridad, el ingeniero que nos hace el informe electromecánico, bueno, todo lo que es la logística. ¿Y nosotros calculamos que y entre la contratación y todo, 40, 42 millones puede estar en eso. No les puedo decir a ciencia cierta porque no tengo todos los números cerrados de lo que nos va a salir baños y eso. Sí entendemos que se va a poder cubrir perfectamente y bueno, sin afectar el erario público, y lo que ingrese es como cualquier cosa que está totalmente transparentada. Si sobra, que es lo que a lo que ustedes apuntan, quedan las arcas del municipio y está, según decreto, afectado a la Secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Juventud. Bueno, ahí como habrán podido escuchar, con mucha claridad, la Secretaría de Cultura estimaba que el costo total del evento iba a estar entre los 40 y 42 millones de pesos. Sí. No dejaba lugar a dudas en que las proyecciones que ellos estaban haciendo les iba a permitir no solo cubrir la totalidad de ese gasto, incluso ahí hacían aclaraciones de todo lo que incluía, baños químicos, sí, los servicios adicionales, ingenieros en sonido, la contratación que se le hace a la gente que viene a asesorar en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Sino que además le daba certeza en ese momento en la conferencia de prensa, no sé si estuviste, le daba certeza a los periodistas que se quedaran tranquilos, si había alguna duda, que el remanente iba a parar a las arcas del municipio, si eso te puede dar tranquilidad, y que ya tenía fijado el destino para ser utilizado en la Secretaría de Cultura. A partir de ahí no se puede investigar nada, porque más que lo que pueden hacer los concejales, de hecho recién estuvo acá Julieta Garelo, no hablaron hoy de ese tema, pero hicieron un pedido de informe,
donde incluso el jefe de la bancada oficialista, Alejandro Sieri, dijo que estaban poniendo en duda la honorabilidad del gobierno. Y bueno, Garelo le contestó que no, lo que querían era saber. En verdad, Sieri, lo que dijo, a ustedes les molesta que nosotros intentemos ir por otro lado. Cuando en verdad hacía 4 o 5 meses habían traído los palmeras en el tradicional formato de fiesta popular y gratuita. Sí. En ese momento dijeron, no, en este caso ustedes, tal como lo acabamos de recordar en la propia voz de la Secretaría de Cultura, proponían un formato de Estado empresario. Es decir, nosotros hacemos toda esta movida, pero quédense tranquilo porque el dinero va a salir de los propios espectadores. Y no solo eso, sino que además vamos a tener un superávit que nos va a permitir generar una masa de recursos disponible para la Secretaría de Cultura. Eso no ocurrió, y aun cuando se nieguen a dar los números, siendo muy generosos por la cantidad de gente que finalmente terminó entrando, que tampoco se dio el número exacto y que además regalaron entradas, el municipio ha perdido más de 20 millones de pesos. Bien. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a dos cosas. Primero, esos 20 millones de pesos, que evidentemente fueron consecuencia de una decisión equivocada de funcionarios del gobierno, alcanzaban para, por ejemplo, terminar la discutida, 2 cuadras pendientes, mejor dicho, toda discutida, la remodelación de la avenida Garay, pero las últimas 2 cuadras encima quedan en renga. Sí. Con el perdón de la expresión. Se entendió. El perdón de la expresión. Es decir, alcanzaban para terminar una de las obras que este gobierno está paralizando. Pero además, relacionar esto con algo que tiene que ver con muy caliente con la campaña, que es el hecho Insaurralde. Ajá. Y cuando explotó lo de Insaurralde, tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el ministro de Economía y candidato, le pidieron la renuncia no solo a su cargo, sino a su candidatura. Sí. Y la pregunta es si un candidato, en este caso el candidato del oficialismo, que viene a plantear que para no dejarle lugar a la continuidad del kirchnerismo en el poder o de la vuelta de lo viejo, ¿sí?, hay que votarlo a él, llama la atención, además siendo un hombre que viene del empresariado, claro, sí, que no le haya solicitado al intendente que algún funcionario se haga cargo de esos más de 20 millones de pesos que perdió el gobierno municipal en un momento de estrés financiero que tiene las arcas municipales. Digo, para poner un poco de coherencia en tanta cosa que se menciona. Yo no tengo duda de que si Alejo Pérez se tenía un empleado que le hace cometer un error en su empresa y le hace perder 20 millones de pesos, se termina yendo. ¿Sí? Es un poco insistir en esta campaña donde pareciera que hay una decisión, que finalmente no va a pasar nada, de ir al hueso con algunas cuestiones vinculadas a la política, a los recursos de la política, a los recursos de la gente. Sí, sí. ¿Cuánto hay de honestidad intelectual de parte de los candidatos? Bien, una pregunta que queda flotando y que alguien allí en la pantalla estará respondiendo seguramente. Estábamos en esto de los recursos de la política, no, de los recursos de los ciudadanos. Provienen de ahí los recursos con los que se financia la política. Todo lo que se hace en el Estado, en el país, proviene de ahí. Bueno, ya que estamos con eso, ¿qué novedades tenemos de don Chocolate? Y bueno, Chocolate es Julio Chocolate Rigó. Claro, el tarjetista. Sindicado como un tarjetero vinculado a las usinas políticas del peronismo. ¿Es tarjetista o tarjetero? Le dicen tarjetero. Bien. Vinculado a las usinas políticas del peronismo, el sábado se entregó a la justicia. Y, casualidad, se espera que el peritaje del teléfono se haga el día viernes. Ah. Casualidad. Sí. Digamos, viernes a 48 horas de las elecciones. Y cuando uno analiza el tema, vuelve a lo mismo, a la que en definitiva la honestidad intelectual de la dirigencia política o la hipocresía de la dirigencia política
se puede hervir todo en una misma olla. Sí. Como a Rigaud lo vinculan directamente con el entramado de la política del peronismo, uno gira y piensa, en Chacabuco tenemos del lado de la oposición en la provincia de Buenos Aires, dos legisladores, o casualidad, senadores, que manejan el presupuesto más importante de la política argentina. Cada senador provincial le sale a la provincia de Buenos Aires y a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires unos 40 millones de pesos mensuales. Ah, es un... Ahí sí estuvimos investigando, y hace mucho que estamos investigando. Ambos tienen decenas de tarjeteros, obviamente que estamos cuidando esta información. ¿Me permite información. El efecto sonoro? ¡Chan! Obviamente que estamos cuidando esta información porque es muy difícil acceder oficialmente a esta información porque la política se ocupa de bloquear esto, ¿sí? Se está poniendo o se tira, son carpetazos que se tiran en este momento en el estado de desesperación de los medios de comunicación que alientan a un candidato en particular, que es Patricia Bullrich, con un efecto que para mí, el único que recoge de las consecuencias de esto es Javier Milei. Digamos, todo el ataque que hacen el brazo armado de los medios concentrados de comunicación rebota, terminan beneficiando no a la candidata de los medios de comunicación y del círculo rojo ardiente, sino, en definitiva, a Javier Milei. Habrá que ver qué pasa o no. Para finalmente, después del domingo o después del 19 de noviembre, volverlo a guardar bajo siete llaves, porque lo que les interesa es tener a la política en libertad condicional y cada tanto meter algún carpetazo de esto que les sirva a los intereses particulares que ellos defienden. Pero insisto con esto, a la hora de hablar de los tarjeteros, también sería importante que el actual oficialismo de Chacabuco ponga ese tema arriba de la mesa de discusión. Todavía hay tiempo de acá hasta el viernes. Afiladísimo el editorialista en esta noche, y antes de despedirnos, la producción me ha pedido que haga hincapié en que no se pierdan por nada el programa del próximo jueves, porque va a ser especialísimo. Así lo está vendiendo la muchachada que está produciendo el último programa antes del 22. Buen pasar, en 48 horas volveremos a encontrarnos aquí, en su pantalla, en tu pantalla, en la señal de Somos. Buen pasar.